rock espanyol, que és el general, un barri que és el patí del moviment veïnal de Gambis, la veïna antiga de Gambis, que hi ha un 1984, i hi ha tot un lloc de Fabio, que és jo, veïnal ciutadana, i precisament per això que jo vull fer aquest acte que fa. Quants anys, el nostre moviment també, avui el grafet posava que ara havia vingut a l'Ali, que no pot venir abans d'ahir, va excusar perquè havia d'anar a Barcelona i que no pot enviar i no pot participar. Ja va donar la seva opinió i després fer que l'actuació ho coneix. I sí que tenim el Manuel Cuarto, que està aquí al costat, que és de família d'origen d'Extremadura, economista i d'una associació de catalanes, donar la seva opinió sobre el tema. I després tenim el Javier Bufalante, que és d'una formació política de Vilaseca, una formació local, Vilaseca en Comú, i aleshores donarà també la seva opinió sobre aquesta situació, aquest moment històric que estem vivint. Crec que n'hem de parlar i que s'ha de tractar, debatre, fora del debat de la televisió que s'ha veiat, doncs d'una forma més propera. Doncs, donem la paraula a Manuel, que és un enfoque de diàleg, no? Buenos días a todos. Yo la verdad es que me he venido más que nada por la varicela, pero no sé, igual allí está una mara que se ganada, igual nos puede cantar algo después, para compensar la varicela. ¿Eh? Ya estaría bien. Sí. Ya, porque es tatúa, también es para... Bien, acabamos todos bailando salsa. Bueno, yo me presento, yo me llamo Manuel Cuarto, soy economista, pero esto no quiere decir que mi opinión sea más valiosa que la de ustedes. Yo he venido aquí más que nada a exponer mis experiencias por si son útiles para barajarlas con las suyas y llegamos a algún acuerdo, ¿no? No es mi intención decantarme y aquí hacer un mitin político ni nada, porque ni mucho menos soy político, pero sí plantear la situación tal como está, porque estamos en un momento, yo creo que especial, y nos interesa a todos a ver si sacamos alguna conclusión del concepto. Evidentemente, ya han visto ustedes, estamos en un momento incluso que se ha producido, pues después de que hayamos convocado el acto, ¿no? Porque ya Ignasi ya había hablado de que haríamos este acto y de repente, pues estos últimos días, el miércoles y el jueves, se han precipitado unas cosas que a lo mejor nos han dejado un poco a todos un poco sorprendidos. Yo mi sensación es que dentro de pocas semanas parece que se va a hacer un referéndum y de alguna forma u otra mi sensación es que las cosas de una forma u otra ya no va a ser igual que antes, ¿no? Independientemente de que sea, de que no se haga, etc. Yo soy economista y lo mío normalmente es hablar de economía, pero no creo que sea ahora el momento de marearles con muchos datos económicos. Solamente sí decirles que por mi experiencia a lo largo de muchos años en el mundo financiero y también 12 años en un grupo que se llamaba Eurobarnes, que estaba en Europa, en la que era un servicio de estudios económicos, en la que había alemanes, italianos, franceses, pues habíamos hablado de muchas otras cosas antes de plantearnos el tema de la independencia. Yo he seguido manteniendo el contacto con ellos, he hablado con colegas de aquí, del resto de España, y yo la conclusión que les puedo decir así de temas económicos para resumir es que en el caso de que Cataluña se independizara, Cataluña es autosuficiente de sobras para pagar su deuda, para pagar sus pensiones y para pagar lo que le pongan por delante. Con esto no quiere decir nada, ¿eh? Porque eso también pasa con California, eso también pasa en Alemania con los bancos.
bávaros, y eso también pasa en Escocia. En Escocia se quisieron independizar y en el caso de Alemania, en Baviera y en California no se quiere independizar, pero son países o partes de un país en el que son autosuficientes para conseguir ser países, ¿no? Aquí el problema que hay, precisamente hablando de estos países, es que para ellos los referéndums es lo más normal del mundo, hacen referéndums a cada momento, o sea, ellos para cualquier cosa hacen referéndum, tienen esta política y para ellos no es el problema el referéndum. Si yo fuera político, quizá hubiese planteado el tema de otra forma, porque aquí, por lo que sea, en Cataluña ha ganado por mayoría absoluta un parlamento que es independentista y bueno, no sorprende a nadie que haya planteado pues, la independencia, ¿no? A mí no me ha sorprendido, porque es lo que dijeron siempre y pues llevan en su programa esto. Lo lógico es que hubiesen dicho, oiga, que nosotros nos queremos independizar. Y el Rajoy o el gobierno hubiese dicho, pues no, nosotros no queremos que se independice. Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Un referéndum. Eso es el instrumento, no es en sí mismo, no es el fin. Al menos estos países lo que entienden es esto. Pero no solo el referéndum, sino que estos países, el reformar la Constitución, es como el pan nuestro de cada día. Ellos reforman la Constitución de una forma absolutamente normal. Para cualquier cosa hacen referéndum, tanto si es una cosa importante como si no lo es. Yo, por ejemplo, tengo aquí apuntados algunos datos que les voy a dar. Por ejemplo, países de nuestro entorno. Italia tiene una Constitución desde 1947. Han reformado la Constitución 12 veces. Francia, la última constitución francesa es de 1958, han reformado la constitución 24 veces. Irlanda, este es un poco más antiguo, es de 1937 su constitución, han reformado la constitución 27 veces. Y el caso más flagrante ya es el de Alemania, que su constitución es de 1949 y han reformado su constitución 60 veces. 60 veces. Entonces nos encontramos con el caso español. Llevamos 40 años de presunta democracia, porque yo no creo que sea una democracia real, porque la separación de poderes no existe y es la base de toda democracia. Aquí ya lo ven, que uno llama al Tribunal Constitucional diciendo lo que ha de hacer. Evidentemente aquí no estamos, si estamos en una democracia formal pero no real. Bueno, pues entonces en el caso de España analicemos lo que ha pasado en España. En España se ha reformado la Constitución dos veces. Una vez se ha reformado en 1992, pero no fue para arreglar la vida de las personas ni para aumentar el régimen de libertades, sino que fue para hacer caso del Tratado de Maastricht, que es lo que dijeron que se tenían que hacer unas cosas, y aquí se reformó la Constitución en 1992 por otra. Y la segunda vez que se reformó la Constitución fue con nocturnidad y alevosía en el año 2011, cuando PP y PSOE, obedeciendo las órdenes de Merkel, dijeron que había que reformar la Constitución, el artículo 135 de la Constitución, que decía en resumen que había que pagar los intereses de la deuda antes que atender a las necesidades, al hambre infantil, antes que atender la sanidad y antes que atender a la educación. Esto fue las dos grandes reformas que se han hecho en la Constitución española. O sea, es de absoluta vergüenza el poder decir que nos podemos asimilar con los países democráticos de nuestro entorno, ¿no? Yo les he dicho antes esto de que en términos económicos, desde mi punto de vista, yo no tengo ningún interés y no soy igualmente, pues no hay debate aquí. Yo no sé si ustedes todavía hay muchos que se creen al presidente de gobierno, a Rajoy, porque realmente
realmente, bueno, una persona que te dice que no sabe nada de la Gürtel, una persona que te dice que su sede, que no sabe cómo han hecho su sede del Partido Popular, quién la ha reformado y con qué dinero, y que no sabe si es en A o en B, pues bueno, no es, de mi modo de ver, no es muy digno de crédito, ¿no? Y también ha mentido en el tema del referéndum de Cataluña, porque él dice que no quiere ni puede, y esto es una media verdad, que muchas veces las medias verdades son peores que las mentiras, porque es verdad que no quiere, pero no es verdad que no puede, porque la Constitución, no hace falta reformar la Constitución para que el gobierno pueda decidir hacer un referéndum, y tiene además la potestad, pues, de delegarlo a otro ámbito político, a otro ámbito territorial, tiene absolutamente las mismas, lo puede hacer sin ninguna duda, y hay constitucionalistas, muchos más, que defienden esta postura que lo otro. Ahora, bien, no quiere, es legítimo que no quiera, pero que no diga que no puede, porque realmente si dijera que pudiera, estaría poniendo encima de la mesa el instrumento para solucionar el conflicto que hay en Cataluña, porque no nos engañemos, este conflicto no se arreglará, podrá pasar todo lo que quiera, este referéndum podrá ser de una forma, podrá ser de otra, pero al final es que esto no se arregla nada más que pidiéndole a la gente, recurriendo a la gente, qué es lo que quiere hacer, y por más que se empeñen, esto es una cosa que pasará así. Podemos poner el ejemplo de los países europeos. Claro, el referéndum de independencia lo han hecho los países que se han independizado, pero desde 1905, en que Noruega se separó de Suecia, ha habido 26 países que se han independizado en Europa. De ellos, 23 se han independizado con referéndum unilateral. O sea, quiere decir que solamente votan los que proponen independizarse, no pueden votar los otros. Esto es una cosa surrealista que se inventaron en la Constitución española, pero que no ha pasado nunca en el mundo ni nunca pasará. O sea, si unos se quieren separar, los que votan son los que se quieren separar, y los otros no votan. Ya digo, en Noruega, cuando se separó de Suecia, solamente votaron los noruegos. En Finlandia, cuando se separó de Rusia, votaron los finlandeses. En Islandia, cuando se separó de Dinamarca, votaron los islandeses. En Irlanda, cuando se separó del Reino Unido, votaron los irlandeses. Entonces, no saldremos de aquí y no vamos a inventar la sopa de ajo, porque está mucho más que inventada. Y aquí nunca pasará esto de que vote. Y si vota toda España, no se arreglará nada. Si se votara, que no lo van a hacer, pero si teóricamente se votara, se daría la circunstancia muy probable de que de aquí la gente votara que sí y en el resto de España que no, con lo cual no habríamos arreglado nada. Todavía haríamos el problema más radical y la gente se radicalizaría más, porque entonces, aunque fuera indirectamente, la gente de aquí que se quiere tomar su decisión podría decir que aquí hemos votado todos, pues que no, ¿no? Ese es el problema. Entonces, desde un punto de vista objetivo, yo a los políticos los veo de la siguiente manera. Yo a los políticos no son mártires ni nada. Los políticos, cuando hacen las cosas es porque tienen el interés de seguir mandando. Perdón, porque a los políticos lo que más les mueve es las ansias de poder. Entonces ellos quieren perpetuarse en el poder. Entonces yo desde fuera es muy sospechoso que unos políticos estén dispuestos a arriesgar todo lo que tienen y arriesgar su patrimonio y todo para marcharse. Yo digo, ¿y esto por qué es? Me pregunto. Bueno, porque ellos piensan que en el escenario que plantean realmente tendrán posibilidades de desarrollarse como políticos y de seguir ejerciendo el poder. Por otra parte, no quieren que eso pase, están preocupados porque saben que si pasa eso, nuestro poder se verá reducido
y nuestras capacidades económicas y todo esto también se verán mermadas. Esto es un análisis que se puede hacer cualquiera sin entrar en detalles, decir, ostras, estos porque son capaces de arriesgar todo y estos porque no quieren. Pues bueno, porque si estos no tuvieran claro, no tuvieran claro que realmente van a continuar estando y tendrán posibilidades de seguir adelante, pues no lo harían. A mí una cosa que me llama bastante la atención, por ejemplo, es el caso de Pablo Iglesias, que al principio estaba absolutamente de acuerdo con el derecho a la autodeterminación. Yo lo había visto en la cuerda y decía, este hombre defendía el derecho a la autodeterminación. Pero ¿qué pasa? Cuando se ha acercado al poder y cuando ha visto una realidad posible de que algún día gobernar España, ha dicho, ostras, si se va a Cataluña, lo tengo más crudo, será más difícil realmente solucionar las necesidades de España y tal. Por lo tanto, a medida que me acerco al poder, voy renunciando poco a poco al derecho de autodeterminación y llega un momento en que incluso pongo pegas incluso a la creación de un referéndum. Esto es evidente y cualquier persona que siga un poco esta trayectoria se dará cuenta de decir, claro, ¿por qué ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado ideológicamente? No, porque ha hecho números y dice, ostras, es que España sin Cataluña, a ver cómo planteo, cómo desarrollo mi política social, mi política, es que claro, es que se vaya un país que es el 20% del Producto Interior Bruto, pues es bastante fuerte, ¿no? Ya les he dicho esto del Parlamento, que tiene mayoría absoluta. Una cosa también que no tiene mucho sentido es que yo, como ya tengo unos años, durante mucho tiempo he oído, por ejemplo, que el gobierno, cuando en los peores momentos de ETA, le decía, no utilicéis la violencia, porque aparte de utilizar la violencia, en este país, en el Estado español, cabe todo, se puede plantear todo políticamente y no hay problema. Y ahora que resulta que cuando una parte de este Estado quiere hacer un referéndum, pues se utiliza la violencia del Estado para neutralizar este referéndum. O sea, la violencia de ETA, decían que si la dejaban se podía hablar de todo y se podía plantear de todo, y ahora quien utiliza la violencia pues es realmente pues el Estado. Todo esto que estamos debatiendo y que está sucediendo, estamos un poco mirándonos el ombligo. Nosotros creo que tendríamos que hacer un esfuerzo de trascender más y ver lo que pasará cuando se acabe todo esto. Yo tengo una opinión, porque me lo veo desde el punto de vista, como les he dicho antes, desde el punto de vista europeo. Allí estábamos con alemanes, o sea, era un servicio de estudios financiado por la parte alemana, por el Commerzbank, por la banca de Italia y por el Crédit Lyonnais de Francia. Aquí en España yo he estado en representación del grupo central hispanoamericano que se acabó esto en el 2003, todo esto después fue absorbido por el Santander. Y bueno, pues yo el enfoque que tengo es un poco este, ¿no? Yo la sensación que tengo es de que este referéndum, yo creo que se va a hacer, pero igual puede ser que no se hiciera. Entonces, yo creo que al final, si se hace, lo que habrá será un follón bastante importante, porque sin unas elecciones normales todo el mundo gana y salen después los partidos a decir yo he ganado, tú no has ganado porque yo tengo más votos, tú tienes más diputados, a discutir esto, imagina lo que pasará con este referéndum. Y lo que pasa es que entonces lo que se habrá puesto encima de la mesa, de alguna forma, de una forma u otra, será
será un dictamen democrático, será una cosa que se habrá puesto encima de la mesa y entonces no hemos de olvidar de que somos ciudadanos europeos. Y evidentemente lo que yo veo es que este referéndum hay que participar porque por democracia, tal como está aquí delante, lo mínimo que puede exigir un pueblo es decidir sí, no, lo que quiera, pero decidir, y que cuando se haga este referéndum se va a hacer una discrepancia y al final yo pienso que intervendrá Europa. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos europeos y entonces intervendrá Europa y entonces sí que se planteará un referéndum absolutamente legal, vinculante, y entonces es cuando aquí empezaremos a hablar de las cosas. Yo, para mí, este coup de force que ha hecho el gobierno de aquí de Cataluña, lo que ha servido es para dar a entender al gobierno de España que las cosas van en serio, porque yo también he estado con Madrid y se lo toman hasta ahora se lo tomaban a pitorreo, y estos catalanes, cuatro chalao, y ahora cuando han visto que un gobierno en pleno, un parlamento en pleno, tiraba para adelante, pues les ha dado un vuelco el corazón. Entonces empiezan a perseguir a las imprentas a ver si hacen papeletas, que esto es lo más ridículo que he visto en el mundo, es una falta de previsión absoluta, porque si el plan que tienen es perseguir a las imprentas, es que no saben que en un día una imprenta hoy día puede hacer todos los millones de papeletas que quiera, porque no es lo mismo como antes que se tenía que ir cogiendo, ¿no? Y entonces yo creo que al final la cosa será esta, pero sí que creo que ya no habrá un antes y un después, sino que la cosa ha cambiado y al final la decisión, pues ya veremos cómo acabará, pero creo que Europa tiene que intervenir y esto es lo que creo yo que pasará. Y lo que humildemente pienso y lo que humildemente les he transmitido a ustedes. Y aquí acabo mi rollo, porque creo que lo más importante es que si hay alguna duda o algún debate después, cuando acabemos, pues lo hablemos, ya que estamos en familia, lo hablemos con toda sinceridad y con toda libertad. Y entonces es cuando, si alguien tiene una duda y se la puedo aclarar, pues por mil amores lo haré. Y ahora le paso la palabra a una persona que he coincidido con ella, que había conocido hace mucho tiempo y que solamente le puedo decir que es una gran persona. Porque absolutamente y vi que me
había pasado de, que había dejado demasiada responsabilidad en la gente que yo les montaba y que no se la merecía la responsabilidad que yo sabía. Les había dado mucha manga ancha y veía que la manga ancha era bolsillo ancho y eso me interesaba. Y veía que no podía ser, que las cosas no funcionaban. Entonces, bueno, pues en aquel momento decidí ir al pleno del Ayuntamiento de Vilaseca, que es el que tengo delante, es el sitio donde se hace política más cercano a mi casa, y era el único que iba al pleno. El pleno iban los concejales, todo ya hablado, pim, pam, chim, pum, y en 3 minutos fuera y a cobrar 400 euros que cobraban por cada pleno. Yo me quedaba alucinado, y digo, ¿cómo puede ser que yo yendo al pleno no me enteré ni tan siquiera de lo que habéis votado? Eso decía yo, ¿no? somos del pueblo, nos conocemos. Y bueno, esto lo que habíamos decidido en una comisión, ya hemos decidido en una comisión, ya hemos decidido en una comisión. Claro, tienes que tomar una. Yo le puse dentro del ayuntamiento con pancartas, etcétera, todo el tema 15M en aquel tiempo. Yo he pasado por varias facetas, esa era la faceta 15M, pero vimos que para las siguientes elecciones municipales había que hacer algo, ¿no? Y bueno, y nos juntamos unas. Bueno, no soy el único que faltaría más, solamente fuera el único que piensa así, con la necesidad de que hace falta de gente que se comprometa. Por suerte en Vilaseca, pues unos cuantos nos juntamos, hicimos una candidatura, tuvimos que buscar firmas, no nos pusimos con ninguna sigla, sí que nos gustaba la idea de en común, pero yo de hecho ya la teníamos, ya nos gustaba la idea de Vilaseca en común. De hecho, Vilaseca tenía 3 núcleos urbanos en su momento y el núcleo de Vilaseca era en común, se llamaba en común, estaba la plana, digamos, estaba la viñeda, y el núcleo de Vilaseca se llamaba la Vilaseca en común. O sea, que ya en común, en Vilaseca ya venía de lo histórico. Ya nos gustaba esa idea, aparte de, por supuesto, por el concepto que dice de cooperativo, ¿no? De todas maneras, pedimos permiso a Barcelona Común para utilizar esas siglas, nos puso una serie de condiciones, las cumplimos y no tenemos ningún problema. Y tenemos 2 representantes, ahora por lo menos nos enteramos y estamos en las comisiones, hacemos propuestas y tal. Si anteriormente teníamos plenos, que duraban, ya te digo, 3 o 4 minutos, incluso antes de que sonaran las campanas de las 9, ya habían terminado. Dice, pues madre mía, sí que ahora no van a durar 2 horas, 3 horas, 4 horas, están publicados en internet el vídeo completo, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos conseguido que eso no sea opaco. Ellos les interesaba que fuera opaco, ya les iba bien. De hecho, ya les sigue viendo bien que sea opaco. Pero nosotros hemos intentado hablar de transparencia. Transparencia es una de las palabras que siempre hemos buscado. Y por supuesto, el tema de eso, de participar. Yo quiero saber de que aquello que se ha pasado en aquella plaza, aquello que ha pasado en aquella calle, aquella solución que se ha dado a un tema urbanístico, no urbanístico, o social, o de aquella escuela, uy, me quiero pasear por el pueblo y ver un poco de Javi y cada cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos conseguido hacer esto? Pues simplemente tolerándonos. No somos todos iguales los que estamos en el común, no pensamos todos iguales, pero nos une una cosa, queremos mejorar Vilaseca. Es un objetivo que simplemente con ese objetivo ya tienes gente que se termine. Podemos estar a favor o en contra de las cosas supramunicipales, no nos suelen parar. O sea, si alguien dice, oye, no sé, algo pasó en tal sitio, evidentemente somos humanos y podemos apoyarlo, pero nuestro ADN es Vilaseca. Entonces, cuando, por ejemplo, el tema del referéndum, que es un tema que es supramunicipal, de hecho, no vamos a decidir la independencia ni nada de Cataluña en Vilaseca, ¿no? Entonces, ahí normalmente pues lo que hacemos es dar libertad, que cada uno diga lo que opina y que diga que él opina aquello, pero que puede ser que en Vilaseca Común haya otra gente que opina de otra manera. Incluso no solamente hay A o B, también en términos intermedios, puede estar a favor de, en contra de, una parte a favor, otra contra. Somos muy analógicos, no vemos por qué las cosas en el mundo se llevan tanto a los extremos, o sí o no, o blanco o negro, ¿no? Y nosotros esto no funciona. La gente nos entiende, mira, que nos entiende en Vilaseca, y nosotros queremos dar un poco de salto de Vilaseca, un poco más, se puede ser a la provincia, ¿no? Que también podamos tener un poco de representación, porque muchas cosas de Vilaseca se deciden en la Diputación, con el Consejo Comarcal, y poder un poco de tener representación allí. Pero nosotros lo que no tenemos es ningún problema en la forma de operar. Somos evidentemente activos. Una propuesta, una sugerencia, cómo se hace, una votación. ¿Alguna cosa que no encaja después de ti? Pues otra propuesta. ¿Cómo se elabora esta propuesta? ¿Cómo se concreta? Una votación. Y así nos entendemos. Y la mayoría de las veces no necesitamos llegar a la votación. Tenemos unos consensos, llegamos al consenso y no hace falta llegar. Es que todos estamos pensando en lo mismo. Entonces, no entendemos por qué los demás. Perdón. ¿Les cuesta tanto mejorar?
Nosotros hemos conseguido con nuestro proyecto y sin estar en el gobierno de Vilaseca, hemos conseguido mejorar Vilaseca. Nuestras aportaciones, nuestras propuestas que hemos hecho en el ayuntamiento, muchas han entrado. Somos el partido, el grupo de, también el Comité de Honores, el grupo de votantes que más vota a favor de las propuestas de nosotros. La verdad es que cualquier que proponga algo nos parece correcto. Entonces, normalmente, casi nunca las tenemos, o sí, o no, no somos tampoco. Si una propuesta nos parece bien, porque nos parece bien, bien, y si nos parece mal, nos parece mal. Muy pocas veces somos políticos diciendo vamos a buscar distancias, equidistancias y vamos a abstenernos. No. La mayoría o votamos a favor o en contra. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando del referéndum y tal? Bueno, pues tiene un poco que ver con lo que buscamos. Yo hago la extrapolación, yo no puedo evitar hacer una extrapolación entre la Seca, Cataluña y España. Y yo no puedo evitar haber vivido en Aragón cuando era más joven, haber sido interno incluso allí, y el tiempo que he vivido en Cataluña. Yo, evidentemente, donde mejor me he encontrado y donde mejor he visto que se desarrolla mi personalidad y puedo conseguir más para mi familia, ha sido en Cataluña. Entonces, yo veo que aquí mejor, y mejor de una forma tan sencilla como, pues, por ejemplo, haciendo propuestas y luchando por esas propuestas. Entonces, en principio, a mí ya me va bien el tema de que eso se lleve un poco al extremo. ¿Qué es lo que estamos dejando de vivir por no haber tomado una determinada decisión? La gente que cuando yo era joven, esto me costaba un poco más hacerlo. Ahora que soy mayor, este juego me es más fácil hacerlo. Porque ya he tomado decisiones en el pasado que si hubiera tomado otro tipo de decisión, he visto las consecuencias. Ya he visto las consecuencias. No lo tomé, pero he visto también sí que las tomo y las consecuencias. Con lo cual, de alguna manera, ¿qué estamos dejando de vivir o incluso no tomar las decisiones adecuadas? El ser conservador. Ahora en este mundo que ha habido tanta crisis y tal, se valora mucho más que antes el tema de tener chispa, de ser emprendedor, de arriesgarse. Porque en el fondo, ¿no? ¿Qué pasa por arriesgarse? ¿Te sale bien? Pues estupendo, has aceptado. ¿Qué pasa si sale mal? Te vuelves a arriesgar. Es que no tienes otra. Es que no tienes otra. Esto antes mi padre no lo veía tan claro. Mi padre mucho más. A mí mi padre sí me aconsejaba, no seas el primero de la fila ni el último, pero, por ejemplo, la mili, no te presentes porque te ha ido, etcétera, etcétera. No. Yo veo que en realidad, si quiero vivir una vida intensa, tengo que ser lo mismo. Yo mismo es lo que yo tengo en el corazón y lo que yo pienso. Trabajo por ello. Me equivoco cada día. Y también algunos días acierto. Estupendo. Y ahora ya lo digo con el tema del referéndum. Lo que me fastidia es que me tocan los ideales. Yo pensaba que la única persona que en su momento, porque yo fui mayor, mayor de edad cuando todavía estaba el Pacorro, el Francisco, pues vale, sí, a mí me llegó la idea de que alguna de las votaciones que podía haber participado, pensaba que sí, que la persona que me dejaría votar alguna vez podría ser, pues eso, un dictador. Yo, para mí, persona, si yo tuviera que hacer la RAE, la definición de persona que no te hace decidir por tu futuro, la forma de decidir es, bueno, evidentemente no será lo que sea Javier, sino lo que digamos entre varios, lo que consensuemos o votemos entre varios, yo lo llamaría dictador. Desde luego se me cae la cara de vergüenza de ver que ciertos dictadores representan partidos políticos, que de fondo son opciones, y como opciones la forma de escoger una opción u otra tendría que ser votando. Entonces a mí estos ideales a veces me hacen ser un poco menos convencido en lo que digo que en lo que debería decir. Quizás. Ser más de corazón que de palabra, evidentemente, como siempre. Pero las cosas tienen, no sé si os ha pasado, de que como a veces vemos el futuro. Yo creo que a veces, yo esto de alguna manera lo he vivido. Y sé la solución que tendrá. No, pero eso es malo, no soy profeta no soy. Pero dices, es que solamente se puede solucionar esta manera. Y más si la solución que se ha utilizado es pacífica. En el mundo, en la historia, ha habido este problema ya ha pasado muchas veces, la solución ha sido bélica y el que ha sobrevivido pues ha puesto lo suyo, ha sido más fácil, porque como yo no lo había, y si había alguno, dejaba de haberlo. Aquí se ha decidido que el método sea pacífico. Esto le honra. Es que esto todavía me confirma más, aunque no estuviera a favor. Yo he hablado con mi familia, con ella primero. Voy al pueblo a menudo, de hecho ayer estuve en el pueblo. Ayer mañana no hablamos de política, pero otras veces sí que hemos hablado de política. Y la gente lo demuestra. ¿No lo habéis pensado vosotros que en realidad?
escaneo que se está montando es porque saben el resultado. Todo puede ser que una votación se haga o no se haga porque creo que va a salir bien. Porque va a salir que sí, dependiendo de la pregunta, ¿eh? Eso ya rompe un poco las reglas del juego. A mí eso no me encaja. O sea, cuando hay una necesidad, y esa necesidad se tiene que decir preguntando a todos, se plantea la pregunta y se pregunta. Pero decir que no, porque crees que va a salir esta respuesta, pues eso sí que es antidemocrático. Y además anticonstitucional, o anti lo que sea. Porque bueno, de todas maneras, todo el mundo ya, recuerdo ya, a estas edades, ya sabemos la diferencia entre justo y legal. No tiene nada que ver la justicia con la legalidad. No sé, era ilegal el tema de cuando te embargaban una casa, todo lo que pasó, y tener que luchar en la calle para una plataforma por todo ese tema. Pues era ilegal. ¿Y qué había que hacer? A conformarse, ¿eh? No te puedes conformar. Es injusto. Está primero la justicia y después la legalidad. ¿Es justo que tengamos que decidir sobre nuestro futuro? ¿Qué es justo? Yo creo que hasta Dani lo sabía. Claro que tenemos que decidir nuestro futuro. Es que no puede ser otra. ¿Quién va a decir? ¿Quién va a decir mi futuro? ¿Quién va a decir nuestro futuro? Nosotros. Entonces, no hay otra. Tenemos que decidir nuestro futuro. Eso es lo justo. No legal. Era legal la dictadura. Con la ley de la República, ¿no? Pero, claro, aquí fue tirando filos. Etcétera, etcétera. Y después fijaros lo que pasó también con Franco, hasta que no murió, no cambió. Qué poca empenta teníamos en aquel tiempo, que bueno, no supimos quitar poner la democracia hasta que un dictador no murió. Bueno, ya iremos aprendiendo, ya iremos aprendiendo, tampoco nacimos aprendidos. Lo que sí que me fascina es que me toquen un poco los ideales. Y yo lo estoy viendo cada día en Vivas en Cancún. Muchas de las cosas que me propongo en ese común no se hacen, no se da igual, se votan, sale que no, ya está, no pasa nada. Pero por eso no hay que ni ser el malo de la película, ni dejar de luchar por lo que ha salido en esa votación. Hay que luchar. Pero la forma de entenderse es la votación, siempre, incluso, por lo menos en mi casa, e incluso en la familia. La forma de entenderse es preguntando y planteando alternativas y decidiendo sobre esas. ¿Y cómo se decide? Quizás votando o llegando a un consenso, mejor llegando a un consenso. No tengo mucho más que decir, es un poco mi experiencia. Supongo que habré dejado alguna pregunta en el aire, pues, o de vida seca en común o de lo que fuera, pues si lo decís ahora y gustosamente. Entonces,
familias como, de unas élites que son las que me tocó, me encontré motivos profesionales, me encontré, a veces lo explico y la gente dice, ostras, este tío, ¿qué nos está explicando aquí? Bueno, pues yo, por ejemplo, habré comido unas 4 o 5 veces con el teniente general Milans de Bosch, porque sencillamente porque mi consejero delegado era su sobrino predilecto. Y cuando estuvo en la cárcel lo fuimos a ver. Entonces yo hablo de estas élites. Estas élites y el tema de Cataluña siempre se lo han tomado a broma, ¿no? He escrito un libro que hablo de todo esto, que se llama Oligarquía Financiera y Poder Político en España. Y hablo de todo esto. Treballo en una llibreria i dimarts no em miro gaire. A veure si em demano un nombre. Ja, jo em sentirà el timbalet real i tal. Pues, bueno, hablo de este tipo de personas que empezaron haciendo la broma, que le decían, ah, eres de Cataluña. Bueno, a veces tendremos que necesitar el pasaporte para venir. Esto estoy hablando de hace ya muchos años, ¿eh? Y poco a poco se tomaban así a broma. Y yo lo que decía es que esto que ha pasado en la última semana, pues les ha cogido, yo estoy convencido, que les ha cogido totalmente con el pie cambiado, porque ellos no se pensaban que llegara un momento en que la gente fuera capaz de hacer esto, porque estaban absolutamente convencidos de que tenían todas las armas para evitarlo. Y esto es a lo que me refería yo. Las familias hay de todo como la vida del Señor y cada uno hace, pero yo me refería a los que realmente, sobre todo la oligarquía económica, que es la que detrás de todo esto es la que manda, porque aquí no mandan ni los políticos, ni Felipe González en su tiempo era el que mandaba, ni mucho menos. Felipe González se hizo un acuerdo después de la transición, se repartieron los papeles y le dijeron, ahora que toca hacer la reconversión industrial, encárgate tú, porque si la hacemos nosotros que somos los de la derecha, pues nos van a dar para el pelo. Y, o sea, cada tú se repartieron los papeles, cada año os mandaremos nosotros, después os pasaremos el testigo a vosotros, y así funciona. Yo lo que sí diría que alguna cosa que mi compañero de mesa ha planteado es que fuimos, yo creo que la sociedad y los políticos tenemos que hacer mea culpa por ser cobardes, porque realmente consentimos que en toda Europa, en el único lugar que hubiera un dictador durante 40 años fuera aquí. Pero es que después también fuimos cobardes. Y después, no nosotros, sino los que estaban, sobre todo los políticos que iban con la etiqueta de demócratas, porque no tuvieron el valor de romper con un régimen fascista. Y como no tuvieron valor, pues llegaron a un acuerdo con él. Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Y por esto los políticos de ahora se encuentran con los problemas que se encuentran. Porque la situación actual no tendría nada que ver si se hubiese roto con el franquismo. Y si se hubiese roto con el franquismo, como se rompió en Argentina con la dictadura fascista de Videla, ¿no? Y ahora tenemos estos problemas. ¿Por qué tenemos estos problemas? Porque los políticos de aquí, sean de Cataluña, sean de donde sea, se encuentran con el siguiente problema, que han jurado fidelidad a la Constitución española, aunque sea por imperativo legal. Y entonces, claro, la ley está absolutamente en su contra, porque es que este es el problema. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese roto con el régimen fascista? Así que había algunos que lo proponían, y pobre gente, los que tienen razón son a los que nunca hacen caso. Pues ¿qué pasó? Pues que se prefirió hacer un acuerdo con una mesa constitucional en la cual el que presidía la mesa era Fraga, un ministro de Franco, que tenía el derecho de veto y que aquí solamente se hacía lo que él decía y si no le parecía, y unos políticos que a mí me avergüenzan personalmente, que fueron allí y les dijeron, mira, tú serás padre de la patria, y dijeron que sí a todo, pues ahora tenemos lo que tenemos. Y esto es el problema. Es que yo voté no a la Constitución. ¿Por qué voté no a la Constitución? Porque eso que os estoy hablando de General Milans del Bosch y todo esto, era en el año, pues empezó en el 74.
justo hacía falta un año para que se pudiera Franco. Y esta gente, cuando se hizo la Constitución, yo sé que les venían a pedir permiso para ver si les parecía bien a los militares, porque si no se hubiese hecho una Constitución de acuerdo con lo ellos querían, hubiesen dado un golpe de Estado. El golpe de Estado que después hicieron en 1981. Es que esto, claro, ahora yo veo los debates por televisión, en pie, que si la Constitución, que si no la Constitución, si es una Constitución pactada con un régimen fascista, ¿cómo no va a poner pegas y cómo no va a impedir que hagamos que nos consultemos y que hagamos un referéndum? Este es el problema, que nadie pone encima de la mesa. Y todos ya dan por hecho, no, la Constitución de la Concordia, ¿qué Concordia? Si yo me acuerdo perfectamente que la propaganda electoral institucional que nos hicieron para votar aquella Constitución era decir, votar sí es votar democracia y votar no es votar dictadura. Claro, la gente, después de 40 años de dictadura que estaban todos atontados, y yo también, entre ellos, si le decían que votar que no era votar dictadura, todos votaron que sí. Porque esto es lógico, nadie quiere una dictadura, pero es que los engañaron a todos. Y el pueblo español estaba, después de 40 años, que absolutamente atontado. Salían de una dictadura de 40 años y hicieron lo que quisieron. Y entonces de aquellos polvos vienen estos lodos. Y este es el problema que tenemos ahora. Ojalá hubiese habido valentía que apuntaba, ojalá, que hubiera gente que hubiese visto, ostras, tenemos que cortar con esto. Y tenemos que ser auténticamente democráticos. Ahora tenemos que no hay separación de poderes, que los jueces hacen lo que les dicen los políticos, que todo está, que los tres poderes están absolutamente contaminados. Pero claro, que entonces, a lo mejor, si hubiésemos optado por la ruptura, ahora Cataluña ni se hubiese planteado a lo mejor separarse. Pero es que todo empezó mal en 1978. Y esto veo que hay muy poca gente que lo denuncie. Y todos damos por hecho, oh, la Constitución de la Solidaridad. Mentira, mentira, que lo analice. Se hizo el tránsito sin contención de una dictadura a una democracia. Y este es el problema que hay. Y perdonen que me cabreo. Eso que dice el señor Manuel, hace unos 3 o 4 años, en una conferencia de Reus, cuando se terminó, estuve hablando con un padre de la Constitución, que estaba allí, y es verdad que a punta de pistola, hombre, no se la ponían allí encima de la mesa, pero estaba en una habitación al lado que salía, oye, que mira esos rojos, que, oh no, no, eso fuera. Eso es verdad, ¿eh? No voy a dar el nombre del padre ese. No, si está retirado ya de la política. La amenaza estaba latente y la prueba es que en el año 81, cuando vieron que el Suárez se pasaba de la raya y que estaba dando demasiada la abertura, tuvo que dimitir, lo hicieron dimitir a Suárez. Porque, y el golpe de Estado, pues ahí está. Y el golpe de Estado fue un toque de atención para decir, no os desviéis. Y evidentemente, a Alianza Popular, que después se transformó en el PP, estos han sido los garantes de que aquí no se moviera nadie si quería salir en la foto. Y entonces, bueno, pues han hecho los mínimos para que esto pareciera una democracia de cara a Europa, pero son los mínimos, pero si rascas un poco, pues por debajo sale toda la porquería. Y no podemos esperar, no podemos. Y aquí tenemos... Aquí tenemos, pues, por ejemplo, ahora que se ha descubierto esto de las alcantarillas del Estado, pues que realmente yo creo que son las de Franco, pues corregidas y aumentadas, y todavía no han aprendido más a utilizar estas alcantarillas, y son capaces, pues, de montarte cualquier tinglado, y pues es el típico que vemos en las películas, que viene a tu casa, te dejan una bolsa de cocaína en un cajón y después vienen y te dicen que te ponen 20 años de cárcel, porque son ellos mismos que te la han dejado.
Y esto es lo típico de las dictaduras que se funcionan. Y ahora estamos, pues te montan un tinglao y resulta que bueno, como lo hicieron las Trías, ¿no? Que le montaron que tenía una cuenta y menos mal que pudo salir porque pusieron la cuenta en los periódicos. Y entonces pudo demostrar que no era verdad, pero si no, no tenía forma de defenderse. Y bueno, a tantos otros, también a Podemos, que, bueno, como quieren, también le han hecho mil brujerías. Yo lo que veo es, antes os comentaba, perdón. No, no me centro en el caso de comentar, pero digamos, yo, el shock que va a subir acá, cuando vas a llegar aquí y descubrir las cosas, yo voy a fugir una dictadura en Mariuk y dices, cuando yo llego aquí, y no estoy salvada. Pero, a mal tiempo, cuando he comenzado a descubrir las cosas, y es igual. Claro, yo, que no cambia res. Yo ojalá a todas las personas sí. O sin contuyos o que se contan. Porque la mayoría de la gente va para el mundo sí. Y no se han dado cuenta. Claro. ¿Eh? Si sí, yo cuando comento a la gente, les digo es que lo que pasa es que aquí estoy domesticado para el sistema. Capitalista, el sistema sí. Capitalista, a mes esteu sota de la dictadura y no lo sabeu y no esteu conscient, pero nosaltres al mes al Marroc diem clar davant de tothom, nosaltres estem vivint una dictadura. Sí. Jo normalment no soc d'origen del Marroc, però em sento catalana, no soc de fora, jo soc d'aquí, soc catalana. Tenim un proverbi dit que diu que quan menges un pa 40 dies d'un país, ja ets del país. Sí. Yo lo que quería comentar es un poco el tema de los políticos son, si lo queremos llamar una raza, son una gente que tiene muy poca, no sé cómo decirte, como decía el entrenador del Barça, de sus jugadores, que eran, había más allá de la palabra, hay que ser un poco honesto, ¿no? Pero humilde es la palabra. Hay que ser humilde. O sea, la Constitución la hemos hecho personas. Luego no tiene por qué ser perfecta. Hemos hecho personas y las personas no somos perfectas. Cuando sale un tema que no está en la Constitución, hablemos. O sea, ese tendría que ser absolutamente de uno que gobierna para todos. Aquí en España estamos acostumbrados que el presidente del gobierno, si es de un partido, todo lo que haga es lo del partido. Eso, por ejemplo, parece mentira. En Francia no pasa igual. En Francia, el presidente de la República, aunque pudiera ser que cuando ganara fuera de un partido, a veces, yo soy el presidente de la República, tú eres el jefe de Estado, que a lo mejor, el presidente del Ejecutivo, que a lo mejor es otro partido, da igual, tenemos que entendernos. Esto es muy habitual en entenderse. Aquí no está muy claro. Y además, estamos acostumbrados a que no lo sea. Y justificamos que no lo sea, incluso. Y hasta nos parece que si decidiéramos, o sea, haríamos lo mismo. Todos estos puntos tenemos que sacarnos los de la cabeza. No puede ser que nos digan, si tú estuvieras allí, harías lo mismo. Yo a mi cabeza me dice la frase, me revelo. ¿Por qué? ¿Por qué yo, si estuviera de concejal, haría lo mismo que han hecho otros concejales? ¿Por qué yo, si estuviera de alcalde, caso de visitarse, haría lo mismo que hizo otro alcalde? No veo el por qué, pero aquí incluso asumimos de que si tú harías lo mismo, y ya no te digo en el tema de la corrupción, si nosotros, tú harías eso, o más, ¿no? Incluso hasta parece un poco de hombre el que podría saber, o más, ¿no? Esto no lo tenemos que quitar. Esto no nos lleva a ningún sitio. Nosotros, además, tenemos que predicar con el ejemplo más que con la palabra. Yo no he podido predicar mucho con el ejemplo del tema político, pues porque no tiene ningún cargo. Pero hay que predicar con el ejemplo. Y el tema de decir, esto no está escrito en esta Constitución, o aunque esté escrito en esta Constitución de esta manera, lo que tenemos que hacer es entenderlos, buscar los puntos comunes, buscar un poco cómo continuar para adelante, no enrocarnos. ¿Qué es eso de enrocarse? O sea, el término aquel del ajedrez, hala, yo aquí me meto el rey aquí detrás de la torre, detrás de los cuatro pies, a ver si le coges tú al rey. Claro, si
si viene un poco nuestra ley, hasta encontramos símiles en un montón de cosas que te dan a entender eso. No, no, hay que jugar abierto, con la reina por aquí, con el rey por allí y con el toro por aquí, todo abierto. Y si me amenazas, pues ya me defenderé. Y si tengo que recular, recularé. Pero al final buscaré la solución. Pues un poco es ese tema. Y aquí no, aquí la mayoría de los políticos lo que hacen, lo hacen estupendamente, ahí son todo lo contrario, no son nada honestos, no son nada humildes, son perfectos, da la sensación de que sean perfectos, y a la hora de tal, yo no lo sé. Y a mí me gustaría una persona que reconociera, pues en esto me he equivocado, es verdad, es así, y rectifico. Y a mí me gustaría de vez en cuando una persona que dijera, oye, pues si esto es verdad, esto no lo redactamos de esta manera, o el espíritu incluso, aunque lo redactamos esta vez, el espíritu no era este, o el espíritu ha cambiado con un tiempo, el tiempo cambia. ¿Por qué las democracias son así y tenemos que tener representantes? Porque antes estábamos en un pueblo y para ir de un pueblo a otro, tardabas un día con el carro y con el burro. Ahora no. Ahora las democracias pueden ser mucho más ágiles, mucho más participativas. Pues ese es el cambio que hay que ir a él, al participar. Casi el político tendría que pasar de ser político casi a ser gestor. Esa es una opinión personal. ¿Por qué? Porque los que tenemos que decidir somos nosotros y él hacer lo que tiene que hacer. Yo, Oscar. Claro. Si alguien se le va a preguntar, lo siento. No, no, pero de decir, no. Lo único que puedo comentar a la es que ahora te vas a decir un comentario en una noticia de la ABC, tú, ¿no? Porque habían propuesto que el referéndum es fes a toda España, ¿no? Y había uno que decía, sí, sí, pero ¿y si resulta que en Cataluña guanya el no y en España guanya el sí? No, es que a eso van confiando del Marroc. Sí. Porque al referéndum al Sahara, al Marroc, al político, sí. Diuen, no, no, a tot el Marroc.